Gracias, presidenta. Presidenta del Parlamento, delegada del Gobierno, diputados. Todas las autoridades que acuden hoy a este acto inaugural en representación de la ciudadanía de Cantabria. Sean todos ustedes muy bienvenidos al municipio de Piélagos. Para quienes tenemos aquí nuestras raíces o hemos escogido este territorio con el fin de fijar aquí nuestra residencia y desarrollar en Piélagos nuestro proyecto de vida, Piélagos es el mejor lugar para vivir. Ese es el eje de nuestro trabajo al frente del Ayuntamiento. Dar servicios de calidad y garantizar una vida cómoda y segura a nuestros vecinos. Sin embargo, Piélagos puede ser más. También puede ser el mejor lugar donde trabajar, crear riqueza y empleo. No sería la primera vez. La historia particular de muchos de nosotros y de nuestras familias va de eso. Mis abuelos, por ambas partes, de forma directa o de forma indirecta, vinieron a Piélagos a empezar una nueva vida, gracias a lo que fue en su momento la cristalería española en Bioño, una empresa centenaria que dejó una huella social imborrable. No obstante, en la vida siempre hay que mirar hacia adelante. Por eso el proyecto que hoy nos ocupa puede ser la puerta que se abre cuando otra se cierra. En Piélagos, desde el año 2006, ya se anunció desde allá arriba por el que fue alcalde en su momento, siempre hemos observado la pasiega como una oportunidad, eso sí, con total prudencia y con mucho rigor, como corresponde a un alto objetivo y un proceso administrativo complejo como es este. Aún quedan muchas cosas por hacer, como concretar con el Estado esa estación intermodal que garantice e impulse el servicio de puerto seco y logístico. Sea como fuere, a día de hoy, personalmente creo que lo importante es que se impongan las ganas de conseguir hacer realidad este proyecto transformador, no solo para Piélagos, sino para Cantabria entera. Creo que en esto estamos todos de acuerdo, por encima de las diferencias políticas. Esta es una responsabilidad de todos los que estamos, los que hemos estado y los que estarán. Esta es una cuestión que nos trasciende como gestores. Afortunadamente, y esa es una gran noticia, ahora contaremos con la energía inagotable de nuestra presidenta María José Sáez de Buruaga para levantar este gran proyecto de centro logístico e industrial de la pasiega. Gracias a todos los que han apoyado este proyecto y a quienes han colaborado, que son muchos, para enriquecerlo y hacerlo viable. Vamos a concentrarnos en sacar la pasiega adelante. Muchas gracias a todos y sean ustedes bienvenidos a Piélagos. Gracias, señor alcalde. A continuación será el director de la obra, Rubén Fernández Rozas, quien haga una explicación técnica de la misma. Rubén. Buenos días, presidenta del Parlamento, delegada de Gobierno, alcaldes, consejeros, autoridades, señores y señores, buenos días a todos. Bueno, yo voy a hacer una breve exposición de lo que es el proyecto que vamos a desarrollar. Para ello, me voy a desplazar al extremo de allí con un micrófono y me plano en todos. Lo que vamos a presentar son las obras del proyecto de construcción de la etapa 1 del proyecto singular de interés regional del Llano de la Pasiega. Como saben, la empresa adjudicataria es la UTE La Pasiega, compuesta por las empresas constructoras SIEC y Vías y Construcciones. El presupuesto de adjudicación de la obra es de 40.212.000 euros, un poco más, y el plazo de ejecución es de 30 meses. La superficie sobre la que se va a actuar es de 1.301.000 metros cuadrados, que se puede observar con los colores que están en el plano. Esa superficie la tenemos dividida fundamentalmente en tres grandes parcelas de servicios logísticos, una de 254.000, otra de 224.000
y otra de 140.000 metros cuadrados, que sería la destinada a la terminal ferroviaria. Además, se conforman tres grandes áreas de aparcamiento al lado del enlace de acceso y otra en la parte sur, de 15.000, 19.000 y 18.000 metros cuadrados. Todo ello se articula gracias a la vertebración de los viales, que suponen una superficie de 129.000 metros cuadrados. Para poder conformar esta superficie, pues lo primero que tenemos que desarrollar es un movimiento de tierras bastante importante. Cuando hablamos de 1,5 millones de metros cúbicos de desmonte, 1.300.000 metros cúbicos de terraplén, viales y demás. En esta fase se articula todo partiendo de la Nacional 623, de la cual desplazamos hacia el sur. Para poder hacer el acceso, está diseñado un enlace mediante el cual la Nacional tiene un sentido continuo y pasa superiormente sobre la glorieta inferior, que es la que distribuye los accesos al PESIR. De tal manera que tenemos todos los accesos y todos los giros perfectamente definidos, tanto hacia Santander como hacia Burgos. A partir de ese enlace aparece el primer vial de entrada, que iría hacia el sur, que está compuesto por doble sentido y dos carriles por sentido, de tal manera que la intensidad de tráfico sea perfectamente absorbida por esa zona. Inmediatamente nos encontramos con la línea de ferrocarril Santander-Palencia, en la cual aprovechamos el viaducto existente para hacer uno de los sentidos de circulación y duplicamos con otro gemelo para conseguir otro sentido de circulación. Con ello, pues llegamos a la zona propiamente dicha del PESIR, donde tenemos todas las áreas. Además de esto, se dota al polígono de todas las infraestructuras necesarias. Tenemos un saneamiento separativo de pluviales y fecales, con sistema de tuberías. Los de pluviales parten de tuberías de 315 y terminan con tuberías de 1.600, cuatro tanques de tormenta de 340 metros cúbicos cada uno, para evitar la entrada torrencial de las aguas en los cauces naturales, y paralelo al mismo tenemos el sistema de saneamiento de agua residual. Ese es el que nos va a conformar la salida de todas las aguas residuales de actuaciones humanas. Este se conecta con el sistema de saneamiento de Renedo. La longitud aproximada que tenemos de tuberías, pues son unos 9.000 metros en pluviales y unos 6.000 metros en aguas residuales. Otra infraestructura de la que dotamos es el abastecimiento de agua. Para ello se dispondrá de dos depósitos en la ladera oeste, que es la que tengo a mi espalda, en la parte alta, dos depósitos de 1.500 metros cúbicos cada uno, gemelos, de tal manera que desde allí se distribuirá tanto el agua potable como el sistema de protección contra incendios. Son tuberías de función, de última generación, pues para mantener, digamos, siempre la dotación. El siguiente infraestructura que presentamos sería la energía eléctrica. Para ello se reserva una parcela de 8.700 metros cuadrados donde irá la subestación eléctrica, y a partir de ella la media tensión se distribuirá por el entorno de las parcelas y llegará a cinco centros de transformación que son capaces de pasar esa energía a media tensión a baja tensión, que hará la distribución de baja tensión por todo el PESIR para las parcelas y para el alumbrado público. Posteriormente, pues se hará una infraestructura de gas, una infraestructura de telecomunicaciones. Todo ello siempre, digamos, para poder dar todos los servicios posibles al polígono. Finalmente, se prevé una integración paisajística bastante importante.
todo el entorno del PESID quedará apantallado con la plantación de árboles, la formación de sistemas de pantallas vegetales y un sistema de hidrosiembra. Además, también tendremos zonas de espacios libres de uso público, que dejamos, digamos, en aquellas partes que son, entendemos, más cómodas y más habitables para caminar. Y bueno, pues esto es en principio, a grandes rasgos, lo que es este gran proyecto. Buenos días y muchas gracias a todos por acompañarnos en un día tan importante, tan relevante para Cantabria. En política, como en todos los órdenes de la vida, hay días malos, regulares y buenos. Y tengo que decir que este es un gran día. Un día de celebración, diría yo, porque después de casi 18 años a vueltas con este proyecto, iniciamos por fin las obras del Centro Logístico de La Pasiega, que está llamado a convertirse en un potente motor de crecimiento económico y de creación de empleo en nuestra comunidad autónoma. Permítanme empezar haciendo una reflexión y también una mención que considero de justicia. Y es que, lo ha dicho el alcalde que me ha precedido en el uso de la palabra, los grandes proyectos, las ideas tractoras de una región, casi nunca son cosa de uno, ni de una persona, ni de un partido, ni siquiera de un gobierno. A menudo son el resultado de la suma de esfuerzos compartidos, del compromiso de gobiernos sucesivos y del trabajo continuado en el tiempo de muchísimas personas. Y La Pasiega no es una excepción. Lo he dicho en más de una ocasión. Yo no voy a tirar algo por la borda solo porque proceda de otro gobierno. Al contrario, lo que merece la pena será continuado con lealtad y provecho. Pues bien, tengo que decirles que el Centro Logístico de La Pasiega es ya nuestra apuesta y tenemos la firme determinación de defenderlo y sacarlo adelante, sencillamente porque es un proyecto estratégico de región, un proyecto en el que está implicado, en el que está volcado todo el gobierno que tengo la responsabilidad y el honor de presidir desde el primero al último para conseguir que sea una realidad tangible cuanto antes. Se puso en marcha iniciativa de otro gobierno y de otro presidente, Miguel Ángel Revilla, cuyo empeño personal quiero reconocer hoy en un ejercicio de honestidad política que puede llegar a sorprender en los tiempos que corren, pero es que esa es la realidad. Lo que hemos hecho nosotros es recoger el testigo, continuar lo que otros empezaron, con la intención de agilizar su construcción para poner cuanto antes a disposición de nuestro tejido productivo una infraestructura que va a erigirse en un polo de atracción para futuros desarrollos industriales y logísticos en Cantabria. Y es que estamos hablando de la que será la principal plataforma logística de la región, con terminal ferroviaria intermodal, ubicada en el corredor Santander-Torrelavega, y dotada de excelentes conexiones portuaria, ferroviaria y viarias, tanto con la cornisa cantábrica como con la meseta, a 12 kilómetros del puerto de Santander, a 11 del aeropuerto, a 10 de las terminales de mercancías de Muriedas y Torrelavega, y además conectada a 4 autovías libres de peaje y a la Nacional 623 Santander-Burgos. Se ha dicho aquí, esta es la primera etapa, que geográficamente se corresponde con el espacio situado al sur de la vía del ferrocarril, y en esta primera etapa actuamos sobre una superficie de 1.300.000 metros cuadrados, con una inversión en obra superior a los 40 millones, para de este modo dotar a Cantabria de 500.000 metros cuadrados de parcelas para uso logístico e industrial. Una primera etapa en la que se desarrolla también el enlace de conexión con la Nacional 623 y se acondicionan los espacios libres, las áreas de acondicionamiento paisajístico y aparcamientos. Su plazo de ejecución, 30 meses. Lo que significa
que si todo sale bien, señoras y señores, en febrero, en el mes de febrero de 2026, nos deberíamos volver a reunir todos aquí para celebrar su inauguración. Yo estoy segura, estoy convencida de que con las empresas que han resultado adjudicatarias de la obra, la UTE La Pasiega, la UTE Vías y Construcciones y SIEC, no va a haber traspiés y las cosas no van a ir bien, sino que van a ir mejor que bien. Y sé lo que digo de primera mano, porque hace ya algunos años que tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con Juan de Miguel y su equipo en la finalización de las obras de Valdecilla, y conozco muy bien cómo hacen las cosas, como sé también de la solvencia técnica y profesional de Vías y Construcciones. Pero no solamente vamos a cumplir, sino que vamos a tratar de mejorar las previsiones iniciales, porque mientras ejecutamos esta primera etapa, vamos a iniciar y vamos a solapar los trámites administrativos de la siguiente, para adelantar todo lo posible esa fecha de 2032 que el gobierno anterior dejó sobre el papel como plazo para la conclusión de la totalidad del proyecto. Insisto, nuestra intención es simultanear las obras de construcción que hoy se inician con la tramitación administrativa de la siguiente etapa prevista. Este es uno de los primeros compromisos que asumo hoy en primera persona, poner todos los medios a nuestro alcance para tratar de adelantar los plazos de ejecución de un proyecto que es estratégico y de región, porque Cantabria no tiene un minuto que perder. Pero previamente es cierto, debemos despejar algunas incertidumbres que rodean aún a este proyecto, porque debo de decir, y es justo también hacerlo hoy, que queda mucho por hacer y que hay todavía importantes incógnitas por resolver, y no precisamente pequeñas, porque en lo que atañe a la implicación del Gobierno de España en La Pasiega estamos prácticamente en el mismo punto que cuando se aprobó el PESIR y se presentó el proyecto allá por marzo del año 2022. En primer lugar, primera incógnita, la incógnita sobre la financiación por parte del Gobierno de la Nación de un proyecto que, por su elevado coste, necesariamente necesita el apoyo del Ejecutivo Central, máxime una vez que la legislatura pasada se descartó su financiación con cargo a los fondos europeos. Pues bien, a día de hoy tengo que decir que no hay una garantía formal de continuidad en su financiación. Hasta la fecha, es cierto, se han consignado en los presupuestos generales del Estado 22 millones de euros para un proyecto que tiene un coste total estimado de 120 sin incluir la estación ferroviaria intermodal. Y es más, hasta la fecha solo hemos recibido la mitad, 11 millones de euros correspondientes a 2022. Por mi parte, nada más echar a andar en el nuevo gobierno, di instrucciones al consejero de Economía de ponerse en contacto con el Ministerio de Hacienda, lo ha hecho, para agilizar y firmar el convenio pendiente, el convenio correspondiente a 2023, que es el que nos va a permitir recibir los 11 millones comprometidos y presupuestados. Lo cierto es que hasta el momento continuamos sin novedad. En cualquier caso, y esto es lo verdaderamente importante, nuestro compromiso, el compromiso del Gobierno de Cantabria, pasa por consignar en los presupuestos generales de la comunidad autónoma los próximos presupuestos de Cantabria para el año 2024, 10 millones de euros y otros 10 en el presupuesto de 2025. Consignaciones que nos van a permitir cumplir con la programación económica de las obras y a la que se va a añadir un colchón financiero a través de una línea de crédito del ICAF por valor de 34 millones de euros. En definitiva, por nosotros no va a quedar lo que haga falta para sacar adelante este proyecto, que va a generar un importante retorno económico y empresarial y que tiene que contribuir a lograr nuestro objetivo de reindustrializar Cantabria y alcanzar el 25% del PIB industrial, que es el compromiso que hemos adquirido con los cántabros. Pero a nadie se le escapa, y a mí no me gusta inflar globos y decir las cosas como no son, que si el Gobierno central abandona su compromiso, la ejecución de La Pasiega puede condicionará sobremanera las cuentas públicas. La segunda cuestión, en segundo lugar, la construcción
de la terminal ferroviaria intermodal, que tiene que marcar la diferencia y dar sentido al centro logístico de La Pasiega. Y es que esta infraestructura es la que va a proporcionar a las empresas las posibilidades de logística e intermodalidad y la que va a convertir de facto estos terrenos en una zona de expansión del puerto de Santander. Que sé que todo... Quiero decir, sin estación intermodal, señoras y señores, el llano de La Pasiega sería un polígono industrial muy grande, sería un polígono industrial muy bien situado, que además nos iba a permitir resolver un grave problema de falta de suelo industrial que arrastra esta comunidad, pero no la plataforma logística intermodal y mucho menos esa zona de expansión y ese factor de competitividad que merece, que necesita el puerto de Santander. Así que fíjense hasta qué punto esta terminal es determinante y fíjense si es necesario que el gobierno de la nación despeje cualquier duda al respecto, dando a conocer cuanto antes el resultado de ese estudio de viabilidad, viabilidad técnica, viabilidad económica encargado por alguien que llevamos esperando desde el pasado mes de abril. No vamos a dejar en el empeño, no lo vamos a hacer. Necesitamos saber ya, eso sí, si el gobierno de España se va a implicar en La Pasiega como comprometió. Necesitamos saber cuanto antes las fechas de inicio y de finalización de esta infraestructura ferroviaria y necesitamos de la máxima coordinación con el Ministerio del Transporte, puesto que, como se ha dicho aquí, su construcción está prevista en el mismo espacio y en la misma escala temporal que la que estamos ahora, en esta fase. Y además es obvio, es de sentido común. Los inversores necesitan conocer las características, las potencialidades del suelo que les estamos... Para que no quede la menor duda, diálogo y total colaboración. Para que no quede la menor duda, máxima lealtad institucional con el gobierno de la nación. Esa es y esa va a ser o va a ser nuestro código de conducta. Desde el gobierno de Cantabria hemos invitado a las ministras de Transporte y a la ministra de Hacienda a este acto, también a la presidenta de ADIP. Ninguna de las tres ha podido acompañarnos hoy por motivos de agenda. Y personalmente he solicitado por carta a la ministra Raquel Sánchez una reunión de coordinación para la que espero fije fecha a la mayor brevedad posible. Yo espero que no sea un síntoma de desinterés por Cantabria y las necesidades de Cantabria y confío, estoy convencida en que estos problemas de agenda no tienen nada que ver con una falta de apoyo a la región. Vamos a esperar un tiempo prudencial, pero ya les anticipo que en ningún caso estamos dispuestos a consentir que Cantabria siga quedándose atrás por privilegios de unos frente a otros, por sectarismo, ni mucho menos por cuestiones ideológicas. Vamos a seguir defendiendo la igualdad de los españoles y los cántabros somos españoles, igualdad ante la ley y igualdad de trato ante los presupuestos generales del Estado. Y voy a exigir, frente a las cesiones, frente a los excesos o frente a la diferencia, que Cantabria reciba el trato que le corresponde y que merece, ni más ni menos que eso. En definitiva, vamos a defender la terminal ferroviaria intermodal y el cumplimiento de los compromisos pendientes con La Pasiega, frente a quien haya que hacerlo y cómo haya que hacerlo. Y espero no hacerlo sola. Espero tener el apoyo de todo el arco parlamentario, sin excepción, lo sé, de los empresarios, de los sindicatos que nos acompañan hoy, de las instituciones, lo que es más importante, de la sociedad cántabra en su conjunto, porque, como he dicho al principio, este es un proyecto de todos que beneficia a todos. Aquí estamos hablando de las cosas del comer, del desarrollo económico y social de nuestra tierra, de nuestra comunidad autónoma. En cualquier caso, señoras y señores, termino, La Pasiega es ya un hecho irreversible y a partir de hoy un activo fundamental en nuestro plan de captación de inversiones, en nuestro plan para atraer inversiones de acuerdo con ese objetivo de hacer funcionar la economía
y reindustrializar Cantabria que nos hemos marcado como gobierno. Hoy damos con este acto simbólico de colocación de la primera piedra el pistoletazo de salida a la promoción de los terrenos, a la promoción de la pasiega, un instrumento que el gobierno de Cantabria pone al servicio de nuestro tejido productivo, porque esa es nuestra misión y nuestra primera obligación: eliminar los obstáculos y crear las condiciones para que nuestros empresarios, que son los que arriesgan, que son los que invierten, que son los que crean riqueza y empleo, lleguen tan lejos como se propongan, y con ellos todos los demás, todos los demás. La obligación de cualquier gobierno serio no es otra que facilitarles las cosas. ¿Cómo? Con infraestructuras para el desarrollo industrial, suelos y espacios industriales en condiciones ventajosas desde el punto de vista económico y logístico. La pasiega es a partir de hoy uno de esos espacios y es un activo muy importante, pero no será el único. Vamos a hacer realidad las excavadas y el polígono de la Hilera en Torrelavega. Asumiremos la gestión del polígono de la Vega en Reynosa, en Campo. Concluiremos la aprobación del polígono industrial de Laredo y desarrollaremos dos áreas industriales en el desarrollo, en torno de la A8, en Cabezón de la Sal y en Penagos Santa María de Cayón. ¿Cómo? Con un plan de estímulo para la inversión y la innovación basada en una verdadera política de incentivos. ¿Cómo? Agilizando los procedimientos administrativos y reduciendo las trabas burocráticas a los ciudadanos, a las empresas y a quienes quieran emprender e invertir en Cantabria. La simplificación administrativa ya está en marcha, está dando sus primeros pasos, pero les aseguro que va a ser un objetivo imparable esta legislatura. ¿Y cómo? Bajando impuestos, todos los que pueda y todo lo que pueda. También les anticipo que eso será lo próximo en la agenda política de este gobierno. Esa es nuestra apuesta, ese es nuestro compromiso y cuento, porque no hay otra manera de hacerlo, con todos ustedes para conseguirlo. Muchísimas gracias. Para los regionalistas todos, especialmente para nuestro secretario general, hoy es un día de inmensa felicidad. Ni siquiera el hecho de que nosotros no hayamos sido los
protagonistas principales de este acto, empaña nuestra satisfacción. Hemos hecho nuestra tarea, hemos trabajado con mucha intensidad y con mucha pasión en un proyecto que hemos defendido con más vehemencia que nadie. Podría decir con tanta vehemencia como el que más, pero no me siento incómodo, te digo con más vehemencia que nadie y con más fe que nadie. Por eso la felicidad es mayúscula y somos muy conscientes de que a partir de ahora nuestra misión es otra, velar porque el proyecto continúe hasta que lo veamos finiquitado, velar porque los compromisos se sigan cumpliendo al pie de la letra, tal y como fueron manifestados en su momento y tal y como la presidenta los ha ratificado hoy mismo. Al respecto, tengo que decir que sus palabras han sido palabras comprometidas y palabras elegantes. Ha sido una intervención elegante que valoramos y que agradecemos. Pero ahora nos corresponde que todo eso se cumpla, porque las relaciones con el gobierno de España lleven a buen puerto, porque en el año 26, transcurridos esos 30 meses, se acaben esos 1.300.000 primera fase y lo conviertan en un auténtico puerto seco, en un polígono intermodal y porque también, porque lo ha dicho, porque los polígonos como la hilera, como las excavadas, como el proyecto que ha mencionado en Penagos, el proyecto que también ha mencionado en el área de Cabezón y otros como los Tánagos, como Castro, etcétera, etcétera, terminando de modo y manera que los 4 millones de metros cuadrados de suelo industrial que hay en momentos distintos de gestión, pero que los hay en tramitación en estos momentos, se cumplan. Seremos guardianes celosos de ese cumplimiento todos los regímenes. Mis palabras son las palabras de Miguel Ángel Padilla, nuestro secretario general, el último de los regionalistas, y quiero terminar reiterando nuestra valoración por la elegancia de la intervención de la presidenta. Sí, bueno, primero muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en un día tan importante para nuestra comunidad autónoma, un día tan importante para Cantabria como es esta primera piedra de este centro logístico de La Pasiega, un centro muy reclamado, muy demandado por esta comunidad autónoma, como ya se ha dicho, tras casi 20 años que estamos hoy aquí. Y lo segundo que quiero decir es que si alguien ha demostrado un compromiso firme por los proyectos de esta comunidad autónoma y sobre todo por este proyecto, por el Centro Logístico de La Pasiega, es el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez. Como ya se ha mencionado, en los presupuestos generales del Estado del año 2022 se consignó una partida presupuestaria de 11 millones de euros y otra partida presupuestaria de otros 11 millones de euros en los presupuestos del año 2023, el año en el que estamos. Por lo tanto, el compromiso del Gobierno de España es un compromiso firme. Los compromisos se demuestran en los presupuestos. La presidenta de la comunidad autónoma ya ha dicho que el próximo año Cantabria tendrá en los presupuestos 10 millones de euros. A mí me extraña que con 10 millones de euros se dé por satisfecha una cifra cuando ella misma ha dicho que el Gobierno de España ha consignado 22 millones de euros. Por lo tanto, yo creo que las cosas se demuestran con hechos y no con palabras. Y otra cosa también que me gustaría decir es que las obras de una obra de estas dimensiones, cualquier obra que se lleve a cabo por parte de ADIF, evidentemente necesita un estudio técnico por parte de los técnicos. Ese estudio ya se ha dicho que se va a dar a conocer las conclusiones técnicas, lo vuelvo a repetir, a finales de este mes, y después se trasladará al Ministerio de Transportes para que se vea cómo se va a llevar a cabo esta estación intermodal. Pero más allá de eso, yo creo que vertir esas dudas o generar esas dudas por parte del Gobierno de España cuando los hechos demuestran otra cosa, pues no tiene mucho sentido. Y también me gustaría decir que las ministras, que como ha dicho la presidenta del Gobierno, han sido invitadas porque tenían una cita muy importante que lleva siendo así desde el año 2000.